Thank you.
Thank you.
Thank you.
¿Cómo Hola, les hay una va? invasión de libélulas, mirá, tenemos. Buenas. Ah, mirá. todo el set. Sí. Bueno, muy Bueno, bien. Disculpen que lo llegó el hayamos día. Llegó el día, qué felicidad, muy bien. Así es. Por fin. Bueno, nos vamos a relajar, mirar un minuto. Sí, a ver, vos tenés alguna técnica de relajación, porque yo estoy desde las 2 de la tarde, pongo el examen y ya estoy. Yo la necesito a la relajación. Acá hay gente que no puede dormir, así que bueno. Vamos. Bueno, todavía no yo me estoy imagino grabando. Que ustedes dos deben estar de terror, pobre. A Marcelo y Adrián, porque han estado desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde estamos. Oh. En 3 la tercera tesis, así que. Bueno, bueno, pero estos son de la casa, estos son chicos conocidos, son chicos amigos, así que vamos. Yo, son los chicos de Porteña. Los chicos de Porteña, sí, bueno. No voy a, si me permiten un segundo, voy a abrir las ventanas, porque parece que la obra terminó y necesito un poco de aire. Acá en mi barrio ya va a pasar dentro de un rato el vendedor ambulante. Huevero, huevero. Ah, sí, la protectora. La hora. Hay todas. Lavadora, batería, sí. Bueno, bueno, esto es un pueblo, así que puede ser el mismo que pasa por acá. Porque... Sí, son los mismos. Sí, sí. Qué bárbaro. Así es. Bueno, ya terminamos, por suerte. Sí. En el. Bueno, hoy yo... bueno, vamos bueno, entonces a programar lo que hacemos. Lo primero entonces es cuando ni bien comience a grabar, van a presentar a la cámara su documento, lo van a leer en voz alta, nombre completo y DNI. Y luego, cuando ustedes dispongan, van a dar inicio a la presentación. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna? A ver, voy a empezar entonces a grabar. Pero en un segundo que se ponga rojo el... Bueno, Lucas, ¿querés empezar vos? Grabando. Ahí estamos. Bueno, bien. Comiencen por favor la presentación. ¿Ah? Lucas Andrés Fernández, 38437734. Bien. ¿Voy yo? Camila Soledad Lorenzati, 38021-581. Ahí voy yo, no miren la foto. Aymar Jessica Belén, 38021-554. Muy bien. Cuando quieran comiencen la exposición, nosotros, o yo por lo menos voy a apagar el micrófono y la cámara para que fluya. Bueno, se pueden mandar mouse, así que vamos. Cuando quieran. No, este es dicho. Ahí presentamos. ¿Dónde estaba para presentar acá? No. Ahí. Una ventana era. No sé por qué no aparece. Para. No aparece el PowerPoint. Vamos a probar de vuelta. No. ¿Vamos con toda la pantalla? No, tampoco. No. Voy a cerrar y volver a abrir el PowerPoint porque no sé por qué no me lo toma. Dale. Debe ser que por ahí cuando tenés abierto de antes no te permite... No me lo reconoce. Ahí está. Ahí estamos. ¿Se ve? En eso estamos. Muy bien, sí. Sí, es. Ponemos la pantalla completa y arrancamos. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Bueno. Bueno, arrancamos. Nuestra tesis de arquitectura se trata de la creación de un centro de salud de mediana complejidad especializado en cirugía ambulatoria a causa de la insuficiente estructura sanitaria que se presenta en el departamento San Justo desde hace ya varios años y que con la llegada de esta pandemia se agudizó aún más. Para abordar este trabajo, investigamos cómo funcionaba la salud en la provincia de Córdoba y se basa en la categorización de cada efector, teniendo como cabecera de zona de integración sanitaria un hospital regional. La red se construye de acuerdo a un sistema de derivación por complejidad creciente. Chica, no está pasando el power. Sí, discúlpenme que... ¿No pasó? No sé lo que no pasa, sino se ve solamente, o sea, se ve compartida la pantalla con las diapos.
A ver. Yo no lo alcancé, no lo logré dar nunca entero. A ver, para qué raro. Mira, una forma que funcione es si no lo ponen en modo presentación a pantalla completa y ponen presentar pantalla en vez de presentar ventana. A ver, ahí pruebo desde acá entonces, cambiando. Dejar de presentar. Y salir y volver a. Sí, eso. Y poner presentar claro, la pantalla completa. Mi pantalla, toda, algo así. Toda tu pantalla, creo que sí. A ver si ahora se puede. A ver. Nos va a aparecer el compartir, coso. Compartir, pero tenés que poner pantalla completa. Ahí está. ¿Ahí se ve o no? Sí, y ahora ponerle modo presentación al PowerPoint. Ahí, ahora sí. Ahí sí. Oculta. Oculta el cuadro de diálogo. Listo, vamos de vuelta entonces. Bueno, como decíamos, nuestra tesis de arquitectura, ahí está. Se trata de la creación de un centro de salud de mediana complejidad, especializado en cirugía ambulatoria, a causa de la insuficiente estructura sanitaria que se presenta dentro del departamento San Justo, existente desde hace años, pero que se fue agudizando con la llegada de la pandemia. Para abordar este trabajo, investigamos cómo funciona la salud en la provincia de Córdoba y se basa en la categorización de cada efector, teniendo como cabecera de zona de integración sanitaria un hospital regional. La red se construye de acuerdo a un sistema de derivación por complejidad creciente. Se tomó como objeto de estudio el Hospital Regional Iturraspe, que está en San Francisco, siendo el hospital cabecera del departamento, al cual llegan todas las derivaciones, dando como resultado la saturación del mismo, y bueno, como decíamos antes, hoy aún más con toda esta pandemia que estuvimos atravesando. Sumado a esta problemática, surge el cierre de la clínica, la única clínica en la localidad de Porteña en el año 2014, que abastecía el 80% de la población, dejándolo sin atención médica. Tratando de subsanar esa necesidad, se optó por refuncionalizar el centro de atención primaria, sumándole nuevas especialidades y áreas de atención, pero sin embargo no se logró, digamos, responder a las necesidades de la localidad. Además, estudiamos la oferta y demanda, digamos, de toda la zona de acción, que comprende, bueno, las localidades vecinas, y vimos que había un déficit en la atención pública y en cada localidad, según qué área, digamos, en cada área distinta. Y por eso planteamos un centro de salud en la localidad de Porteña, siendo esta un punto concéntrico con las localidades de la zona, perdón, que padecen la misma problemática y por tener vinculación directa con la ruta número 1 que conecta con San Francisco 50 kilómetros, cercano al cruce de rutas provinciales número 1 y número 17, que está a 10 kilómetros de la localidad. Para dar respuesta a estos problemas, diseñamos el centro de salud, especializado en cirugía ambulatoria, como dijimos antes, con el propósito de que funcione como una alternativa al Hospital Regional Iturraspe, permitiendo un flujo permanente de pacientes, reduciendo listas de espera, teniendo un uso más racional de los medios y dando una mejor redistribución de camas, personal e instalaciones. Este centro de salud está capacitado para cubrir una demanda de 63.000 habitantes, que es el resultado de la suma de cada una de las localidades, suponiendo que un porcentaje de este se atienda en una clínica privada. Bueno, el proyecto se inserta en un parque proyectado por la municipalidad en terrenos vacantes del ferrocarril. El objetivo que tiene este proyecto es vincular los dos sectores de la localidad, rompiendo así con la histórica barrera del ferrocarril. En este proyecto se ubican espacios recreativos, una lagunilla, el museo de la localidad, un polideportivo, la terminal de ómnibus y un centro cívico. Decidimos ubicar el proyecto al norte del mismo en un lote de 12.000 metros cuadrados en esquina que está emplazado entre vías jerárquicas de la localidad, lo que permite así un fácil acceso al mismo. Cuenta con una superficie construida de 5.000 metros cuadrados. La configuración del proyecto parte por tres tiras horizontales y dos tiras verticales que se vinculan entre sí por medio de espacios abiertos que van a ser utilizados como patios. Estas tiras se apoyan sobre cuatro núcleos verticales que se van a vincular con los dos niveles superiores.
El ingreso principal se ubica sobre la avenida 9 de Julio, en el remate con la calle Ceballos. El ingreso a urgencias se dispone sobre la calle Pasajes Los Gringos, creando un desborde para así generar un seguro ingreso y egreso vehicular. Sobre esta misma calle, pero hacia un extremo, se abre un ingreso al área de infectología. El ingreso a emergencias se plantea generando una nueva calle en donde van a poder acceder las ambulancias, los servicios, como el depósito de insumos y el ingreso de los personales. Bueno, y adosado a este sector también se crea una zona de estacionamiento vehicular. En planta baja, sobre el ingreso principal, se encuentra el hall de ingreso principal, del cual se desarrollan dos ramas de circulación. Sobre estas ramas de circulación se encuentran las salas de espera, que se van a disponer de esta manera en los tres niveles. Y sobre los núcleos antes mencionados se va a ubicar el núcleo húmedo y el núcleo de circulación vertical. Planta baja, además, es un área de servicios ambulatorios donde se aloja urgencias y emergencias. Urgencias nace con la primera línea de abordaje, con box de interrogación y luego consultorios. En el área de emergencias se dispone la sala de reanimación, trauma y shock. En el núcleo central de planta baja se encuentra el área social de todo el proyecto, que contiene a la farmacia y a la cafetería y bar, creando una vinculación entre los dos patios, produciendo así una fluidez espacial. Y en el bloque sur de esta primer planta se encuentran las consultas externas, con 12 consultorios en planta baja y 6 consultorios restantes en planta alta. Sobre la tira de servicio se encuentra el área de insumos y el área de morgue y banco de sangre. En la planta a primer piso se encuentra el área de infectología. Esta área cuenta con 21 camas de internación intermedia y 10 camas de terapia intensiva. Esta área es de acceso restringido por la alta transmisión del virus. En el bloque central se encuentra el área de diagnóstico por imagen, donde se encuentran las salas de ecografías, radiografías, como así también la vacunación, la toma de muestras, laboratorios y sala de esterilización general. Sobre el bloque sur de esta primer planta se encuentra la administración general, contando con oficinas generales y privadas, y bueno, los 6 consultorios restantes de planta baja. También sobre la tira de servicios se encuentra el área de insumos y el área para el personal. Y sobre la última planta, que es el segundo nivel, acá se encuentra el área quirúrgica del proyecto, que está compuesta por la zona negra, que es la primera línea de abordaje, la zona gris con la trampa de camillas y la zona blanca, que está compuesta por 3 quirófanos destinados a cirugía ambulatoria y un quirófano destinado a cirugía programada. Adosado a este sector se encuentra el área preoperatoria con vestuarios para los pacientes de cirugía ambulatoria y el posoperatorio o hospital de día donde la persona permanecerá hasta su alta. En el bloque central se encuentra la unidad de terapias intensivas con 24 camas de internación. Y en el último bloque, en el lado sur, se encuentra el área de internación con 29 camas. Todas las áreas antes mencionadas cuentan con un espacio destinado para la administración y un espacio destinado a enfermería. Para la resolución del mismo se plantea una modulación estructural de 5,20 por 6 metros con columnas de 30 por 50 centímetros, complementando esta resistencia con los tabiques de los núcleos sanitarios. La losa es una losa nervurada de 40 centímetros de espesor que no posee vigas, ya que este espacio se utiliza como cielo raso técnico. Para resolver la ausencia de vigas se diseñan columnas con unos capiteles macizados que evitan el efecto del punzonado de la misma y evitan el esfuerzo de las armaduras en los bordes. Para explicar un poco el tema de las instalaciones, decidimos separarlas por capas: el tratamiento de aire y climatización,
cuenta con un sistema de aire frío ubicado, un sistema integral de aire frío ubicado en las azoteas de servicios, y se distribuye mediante montantes técnicas y cielo rasos con conductos de distribución, de retorno y de extracción. La generación de agua caliente se da a partir de paneles solares ubicados en la azotea técnica y se complementan con calderas eléctricas ubicadas en el subsuelo. La distribución de agua fría se da a partir de tanques de reservas ubicados en el subsuelo, que mediante bombas se elevan a los tanques de distribución ubicados en las terrazas de servicios, donde se distribuyen por las mismas montantes y núcleos sanitarios a todos los locales. La instalación sanitaria cuenta con los 4 núcleos húmedos principales por nivel, que generan una montante sanitaria donde es la encargada de recibir todas las descargas y expulsarlas al exterior para luego vincularlas con la red sanitaria local. La instalación eléctrica se da a través de bandejas aisladas para evitar la estática y complementando con sala de transformadores y tableros seccionales en el subsuelo, y además una sala de generadores eléctricos ubicado al exterior por su molesto ruido de funcionamiento y fácil acceso para el mantenimiento. La central de oxígeno es donde se almacena el oxígeno para luego ser distribuido mediante tuberías al edificio. Cada habitación contará con cabeceras con los 3 aires principales: oxígeno, vacío y aire sanitario. Para hablar un poco de la materialidad del proyecto, se basa en un sistema de parasoles de PVC vinculados a la estructura del edificio mediante una estructura secundaria de acero con sus respectivas pasarelas de mantenimiento. Esto genera que se genere una constante circulación de aire, aprovechando para proteger la fachada de vidrio de BH y ayudando al ahorro energético. Bueno, la configuración morfológica crea una percepción visual permeable y liviana en planta baja y una percepción más compacta y privada en los siguientes niveles, dando una sensación de que el edificio se apoya en estos 4 grandes núcleos que antes mencionamos. Las fachadas, a través de los parasoles, restringen las visuales exteriores, dando privacidad a lo que sucede en el interior, pero abre las visuales interiores generando una vinculación con el afuera. Se optó por el diseño del edificio con líneas y caras simples, jerarquizando el ingreso principal por medio de un pórtico de gran escala y el ingreso secundario a urgencias con un pórtico de menor escala, dando así la expresión o una expresión al proyecto. Además, se incorporó una plaza seca como extensión del edificio hacia el parque para lograr vincular y fusionar el proyecto con el resto del parque o espacio público planteado por la municipalidad. Por último, en relación a la gestión, como se trata de una entidad de servicio público, se plantea que todo el edificio sea construido con hormigón elaborado H21 para aprovechar las plantas de hormigón locales y las maquinarias del municipio, como así también la mano de obra de la localidad. Además, se plantea que el hospital funcione con profesionales locales y alternando con profesionales y especialistas del Hospital Iturraspe, para lograr con este proyecto dar una respuesta a la crisis sanitaria de la zona. Bueno, muy bien, chicos. Acá vienen las ovaciones. Muy bien. Acá vienen los aplausos. Sí, tenemos que lograr la grabación esa que siempre decimos que tenemos que tener con aplausos para, exactamente, para tener las ovaciones acá. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Vos nos vas a enviar ahora un mail para una reunión, Marce? No, en todo caso les pedimos a los chicos que nos dejen un corten entonces un ratito. Bien. Y ya los llamamos, ¿sí?
recibir, Lucas. Sí. Tenés el micrófono apagado, Lucas. Bueno. Bueno, cuando quieras, Adrián, comenzar la devolución. Bueno. Bueno, el proyecto, bueno, habíamos comentado ya la pretesis, ¿no? Nos parece un muy, muy buen proyecto, muy bien resuelto, con una cualificación técnica muy buena, que ha ido de menos a más permanentemente, lo cual es lo que se busca en un proceso de trabajo, de proyecto, en el cual se va afinando cada vez más el objeto de estudio o el objeto de proyecto en este caso, y se lo va haciendo cada vez más preciso. En ese sentido, ustedes han ido avanzando permanentemente de una manera realmente muy, muy, muy correcta y muy promisoria, digamos, para ustedes como futuros profesionales, con una capacidad de trabajo y de investigación para ir profundizando en la problemática que les ha tocado. En este momento ustedes eligieron un tema de salud y lo han desarrollado con una solvencia muy buena. Lo cual, bueno, como decíamos, nos deja tranquilos de que serán unos muy, muy buenos, unos excelentes profesionales frente a cualquier tema que les pueda tocar en el futuro. En el caso concreto de las directrices o indicaciones o sugerencias que yo les he podido hacer, a mí me deja muy satisfecho que fueron avanzando con solvencia en estas cuestiones, ¿no? Como toda la parte de que yo les planteaba, que es tan compleja en un hospital, que tiene todo lo que tiene que ver con las instalaciones, con la problemática de las orientaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí no me queda más que felicitarlos. Y bueno, le cedo la palabra a Jorge. Ahora, Jorge, bueno, nada más de una discusión que hemos tenido acerca del lenguaje. Chicos, ¿cómo les va mis compatriotas del departamento San Justo? Bien, bien. Yo soy de las varillas, somos conterráneos, compatriotas. Bien. Así sí. Que, bueno, chicos, yo los quiero felicitar. Mirá, hay algo que a mí me parece que es importante como producto de una universidad pública, de todo el mundo, universidad, pero sobre todo con una universidad pública, es generar profesionales responsables, ¿no? Responsables, es el que se hagan cargo de la responsabilidad que tienen enfrente. Creo que ustedes lo han hecho, se pusieron en el hombro un tema difícil, complejo, y lo resolvieron, que hasta parece fácil, como se lo ve tan bien resuelto, tan ordenado, tan claro, tan simple, con una estructura tan precisa, y de verdad que digo, bueno, esos son los buenos proyectos, ¿no? Los que sin amaneramientos resuelven un problema de una manera solvente. En ese sentido, yo veía el esquema funcional, tipológico, los esquemas de movimiento, la precisión en el armado. Pareciera obvio lo que digo, ¿no? Pero por ahí no es tan común verlo en los trabajos, ¿no? La precisión en armar un núcleo de circulación, un núcleo de baño, ¿no? Todo lo que corresponde a una arquitectura, realmente, obviamente, toda arquitectura es sensible, pero si hay una arquitectura, lo dijimos la otra vez, que tiene un grado de responsabilidad respecto a, más ni menos que la vida, la muerte o la salud, la enfermedad, por supuesto, es la arquitectura hospitalaria. En ese sentido, realmente yo lo quiero felicitar, y es el mérito también de la profe, que lo debe haber tenido sonando para lograr ese nivel de ajuste y precisión. Felicitaciones. Eso se traslada también, como decía Adrián, y por supuesto a través de su seguimiento, en los aspectos tecnológicos, es un edificio totalmente creíble, es un edificio que tiene todas las condiciones para decir, bueno, mañana lo desarrollamos un poquito más, hacemos la licitación y quizás se podría hacer, ¿no? Pero bueno, yo la única cosa es como para joder, pero nada más, pero ya que estamos para estar, ahora ya está, ya se recibieron, le va a ir mal, no se preocupen, van a tener una buena nota. Ya está. Ahora charlemos de profesional a profesional. Te lo digo como un
¿cómo es que se llama? Un departamento, el departamento San Justo. Y yo digo, nuestros pueblos eran infinitamente más lindos y muchos tenían una escala y una configuración hasta el siglo XX. Yo creo que el siglo XX, sobre todo la segunda mitad, impactó sobre los pueblos y los hizo, los detonó. Porque ustedes, pónganse a pensar, la nobleza, yo no sé cómo será porteño, pero se me ocurre que sí, de las estaciones del ferrocarril, esas esquinas con los almacenes de Ramos Generales que eran palacios, ¿no? Ingresando por la esquina y estas aberturas de doble altura, las casas, ¿no? Todas esas casas chorizo que se alineaban una al lado de la otra, bueno, la casa de mi abuela, con el zaguán, construidas de una manera increíble, ¿no? Y la casa chorizo que a su vez es un ejemplo de relación de arquitectura con el medio ambiente. Ahora hablamos de sustentabilidad y de aprovechamiento. La casa chorizo es un gran artefacto que recogía el agua de lluvia con una sinquería excelente. Una abertura de una casa chorizo. ¿Vieron todo lo? La abertura de chapa que se abre cuatro veces, pero a su vez también tiene las cositas, y a su vez tiene la ventana de arriba, y a su vez tiene la otra. O sea, tiene como 18 sistemas de abrir que ahora nos maravillamos cuando vemos esas que venden en Europa. Después, ¿en qué la transformamos? En una ventana corrediza mal hecha de chapa doblada, ¿no? Y yo creo que el siglo XX impactó sobre un modo de hacer que tuvo que ver con muchas cosas, con la economía. Yo también creo que tuvo que ver con la cultura, ¿no? Porque toda esta arquitectura era una arquitectura que sedimentaba un conocimiento ancestral, podría decirse, porque la mayoría eran constructores italianos que venían y eran, que se venían con sus manuales y a través de generaciones sabían un oficio y sabían cómo hacer la arquitectura, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una gran deuda, porque es increíble ver el proceso de... A su vez se fueron transformando como en no lugares, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Que yo veo fotos, son inequívocamente, eso sí, en conjunto son inequívocamente argentinos, y de la Pampa Argentina, porque cuando te das cuenta, encuentro. Pero a mí si me tira en Porteña, me tapa los ojos y me tiras en Laguna Larga, todo es como muy parecido, ¿no? O sea, hay como una especie de cosa de pérdida de carácter, ¿no? Que eso me parece que nos estamos debiendo los arquitectos, y estaría bueno, ustedes, que seguramente no sé si van a trabajar eso en ese medio o dónde, o qué van a hacer, seguir estudiando y seguir investigando, ¿no? Porque ayer decíamos con unos chicos que tenían un problema parecido en Neuquén, que yo veía, le decía, mira, han hecho unos edificios en Neuquén, parece que son de Punta del Este, y digo, ¿dónde está la particularidad de eso? Y bueno, ¿qué es la ciudad, no? La ciudad es el producto cultural más complejo, ese artefacto, el más rico, el más interesante, el más importante que ha generado el hombre como ser social, ¿no? Y nos refleja, de alguna manera es lo que somos, y un poco lo que ese resultado habla de nosotros, y también habla de nosotros como disciplina. Así que estaría bueno, si les interesa, seguir estudiando, seguir investigando, un poco la charla de la otra vez. El edificio es lindo, es hermoso, es muy prolijo, está muy bien hecho, qué sé yo, pero me da la sensación que ese edificio tiene rueditas, podría estar en acá, podría estar en cualquier lado, es casi como un edificio de oficina técnica, ¿no es cierto? Si vos me decías a mí, ¿qué es lo que habría que hacer? La verdad no lo sé, pero creo que nos merecemos la discusión. Pero bueno, esto ya es como dijimos, por fuera de la charla, el edificio en sí está muy bien, lo felicito, colegas, y bueno, vamos para adelante. Gracias. Está muteada, Marcia. No puedo cerrar nada si no hablo. Cerraría la devolución, recordando aquellos inicios en los cuales yo doy fe que son inquebrantables en sus decisiones y que no cesan hasta que no lo logran justificar, está bien, no porque hagan cualquier cosa de más, sino justificaron este centro en Porteña, que no fue sencillo hacerlo conmigo, o sea, no sé, hasta calcularon las consultas que había en San Justo para poder llegar a este
O sea, fue, son realmente muy, me gusta muchísimo como pensamiento profesional porque son muy tenaces. Muy tenaces y bueno, y aceptan las críticas y van, aprenden. Entonces yo eso lo veo como un futuro muy interesante profesional. Creo que, como coincido, el trabajo fue de menos a más y se terminó desarrollando de una manera muy profesional. Creo que el edificio muestra que ustedes manejan un montón de complejidades y cosas y las han podido superponer y sintetizar en un hospital en este caso. Coincido que habría que seguir conversando el tema también de la de las imágenes, de las iconografías institucionales en los distintos lugares de Argentina, pero eso no le quita en absoluto mérito al trabajo. O sea, le hemos puesto un 10 porque entendemos que ustedes han llegado a merecerlo y han dado un producto que está en consonancia con lo que nosotros esperamos. Así que felicitaciones, arquitecto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, arquitecto, a disfrutar. Bueno, no, gracias. Bueno, muchas gracias. A descorcharse algo y a disfrutar. Así es. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao, Marce. Chao, Adrián. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Descansen. Chao, hasta luego. Che, Jorge. Ah, te fuiste. Te iba a preguntar una cosa. Bueno.